Bueno, estamos conectados con Nahuel Vasco, nos va a hablar un ratito sobre este nuevo material discográfico. Nahuel, bienvenido a Rosario, bienvenido a Yabú, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todo tranqui por acá. Fresco. Vamos a hablar un poco sobre este nuevo material que me llamó la atención por varios lados. Lo hablaba recién con Nadia hace un ratito, desde la gráfica, desde el nombre del disco, desde un poco la descripción. Así que me gustaría que lo indaguemos y que me cuentes un poco. Romper el espejo, cuando yo leo el nombre del disco, que me llega la invitación a entrevistarte, me da a decir, bueno, no me enfrento conmigo mismo, ¿viste? O no me gusta lo que veo. Es la sensación que me pasa a mí cuando yo leo el nombre del disco. Y después encuentro una descripción del porqué del nombre del disco y una tapa. Contame desde tus palabras cómo surge este material. Bueno, para empezar, creo que tu percepción no está tan lejos, porque la frase en sí surge de un pedacito de una canción que justamente habla de ese tema, pero usada a nivel de global, digamos, de nombre de disco, la idea era representar el concepto de dejar de mirarse a uno mismo, más que nada para poner la mirada en los demás. El concepto que engloba las canciones del disco es que son historias de otras personas, de mi entorno, así muy cercanas, que me conmovieron, digamos, me llegaron bastante y quería explorar más que nada las perspectivas que tenían y la forma de reaccionar frente a esas situaciones, historias que quizá no hubiese sido las mías, pero me intrigaba mucho ponerme en su punto de vista. Entonces, la idea de romper el espejo viene más por ese lado. Ahora, me dejas pensando, porque son historias, no vamos a preguntarte de quién es, porque la verdad es que es meterse un poco en la privacidad de la gente, pero ¿cómo fue el sentarte a escribir la historia de los demás y tener la decisión de hacerlo, ¿no? Decir, bueno, che, esta historia está buena para hacerla en canción. ¿Te tuviste que sentar a hablar con la persona, che, contame un poquito más en detalle qué pasó? ¿Le avisaste previo? ¿Le preguntaste si estaba, si no le molestaba hacer la canción? ¿Cómo fue ese desarrollo? No, en realidad se dio bastante natural. Siempre me gusta escribir canciones, siempre estoy componiendo y el año pasado tenía varias canciones con las que no sabía bien qué hacer y me di cuenta que varias tenían ese hilo en común, como que ya venía de una búsqueda personal que estaba teniendo de ver otros puntos de vista, ser un poco más empático, quizás salir un poco del punto de vista de cantautor, que siempre escribe lo que le pasa a él. El autorreferencial, digamos. Claro. Y de repente me di cuenta que compartían ese hilo común y dije, bueno, me parece interesante explorarlo como concepto y sacarlo de esa manera al mundo. Después sí les comenté a las personas involucradas, tipo, esta canción habla sobre vos o sobre esto que te pasó. Y sí, creo que nadie tuvo problema. ¿Les dijiste antes de hacérselo escuchar o después que lo escucharon? Después que lo escucharon. ¿Alguna se sintió identificada y te dijo, che, Nahuel, esto es parecido a lo que antes de que vos le avises o? Sí, justo en un caso sí. Pero bueno, no, las canciones no se ponen recontra específicas con las situaciones, sino que se trata más de estados emocionales. Quizá de formas de expresarse y de hablar, pero no tanto de decir como yo, fulano de tal, en el día X de junio de 2022, no va por ese lado. No, 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 pero por ahí la situación que cuenta o que narra la canción te suele, va, por lo menos a mí me suelen parecer como que a uno le escribieron el tema porque también se siente identificado con lo que va narrando el tema, ¿viste? Te suele pasar. Me decís que te gusta mucho escribir y me dejás picando esto de decir, bueno, ¿en qué te inspira o en qué momentos o si tenés alguna cosa o lugar donde sentarte a escribir o te despertaste a las 3 de la mañana, agarraste el celular, un bloc de notas y escribiste una frase que se te ocurrió?
¿Cómo es el proceso de escritura de tu parte? Bueno, creo que ahí nombraste dos situaciones donde me pongo a escribir o a componer. Me pasa así de tener ese momento donde podés frenar, de no hacer nada, y por ahí la mente se relaja un poco y empieza a divagar, y ahí empiezan a aparecer ideas. Es muy loco cómo pasa eso. Por ejemplo, esa situación que vos describís de ponerle irse a dormir y que ya, digamos, está la casa tranquila, ya no hay bardo, te empezás a relajar y por ahí te estás quedando dormido y se te viene una idea a la cabeza, así he escrito un par de canciones. También me doy mi momento, mi espacio, tengo acá donde, justo acá donde estoy hablando, tengo los instrumentos y la compu ahí y todo, que por si en un momento me puedo sentar tranquilo a probar cosas, tengo alguna grabadorcita, algo listo así, que si me sale alguna idea que me gusta poder guardarla, que por lo general es una buena forma de filtrar. Si vos grabás algo y un par de días después lo escuchás y te sigue gustando, por eso es una idea que vale la pena seguir. Bien, bien. Volviendo un poco al disco, me gustó mucho la portada. Oh, gracias. Esa descamación que haces de la persona, ese sacarse como un vendaje. Está muy bien pensada. A mí me gusta encontrar los principios, porque te lo pregunté varias veces y por ahí suena bastante recurrente el recurso, pero creo que los principios marcan un porqué en todas las situaciones. Y creo que el porqué de una tapa dice mucho a la hora de ver una tapa. Sí, yo sabía que quería hacer una fotografía intervenida, que es algo que no había hecho todavía en portadas o en artes de tapa. Me junté con un diseñador de acá de Mar del Plata que se llama Carpincho López, que es muy, muy bueno en lo que hace, es increíble, tanto en fotos como en animaciones, en videoclips. Entonces nos juntamos a pensar un poco la idea. Y yo soy muy fanático de Escher, que no sé si sabes, pero es un dibujante que trabajaba mucho con perspectivas, con juegos matemáticos del dibujo y creaba obras realmente muy interesantes y con juegos ópticos que te hacen flashear, digamos. Y uno de los cuadros más conocidos se llama Los Amantes y tiene ese efecto como de dos rostros que en realidad son tiras que están descascarada flotando en el espacio. Yo quería representar algo que dijera como un cambio, que mostrara un cambio, digamos, una revelación, algo que se desarma para dar paso a otra cosa. Y me pareció lindo usar eso como referencia para hacer, digamos, un homenaje a eso. De ahí surge esa primera capa que se está como desarmando. Y la capa interna que está debajo de eso venía a representar, digamos, la idea de romper el espejo, ya que está un poco como también biselada y medio desarmándose, como que hay todavía otra transformación en espera. Coincido con la descripción, por lo menos con lo que yo vi. Nahuel, contame un poco cómo lo estás presentando este material, cómo viene tu resto de año, pues ya prácticamente se nos va la mitad. Sí, mal, se voló. Es increíble. No, es re loco cómo se dan esos tiempos a veces, porque yo tenía la idea de sacar el disco a principio de año y entre terminar a ajustar algunas cosas, alguna idea que llegó a último momento, el laburito de videoclips y todo eso, como que ya se llegó a ya llegamos a la mitad de año. Pero bueno, lo presentamos hace unos días en un espacio nuevo acá de la ciudad que se llama Chauvin, que está buenísimo, por suerte fue un tremendo show. Ya dentro de poco vamos a sacar algunos videos de canciones en vivo ahí del show, que estuvieron buenísimos. Y bueno, ahora la idea es hacer un par de fechitas más acá en Mardel. Vamos a hacer una presentación acústica del disco también, con versiones distintas. Y después de eso vamos a preparar algún material audiovisual más y la idea es salir a tocarlo fuera de la ciudad. Bien. Para terminar, antes de agradecerte, te invito a que invites
a la gente, a que te siga, que vea los temas, a que te escuche. Así que este espacio es todo tuyo. Bueno, me pueden encontrar en Instagram o en YouTube o en Spotify. Estoy como Nahuel Vasco. Vasco es con B corta, SK. Y ahí tienen no solamente las canciones de este nuevo disco, y a partir de hoy un videoclip nuevo, que es de la canción Hablando de mí, una de las nuevas. Sale hoy a las 8 de la noche. Y también van a encontrar los videoclips de canciones anteriores. Otros temas que hemos sacado antes, versiones en vivo, hay un montón de material para conocer a la banda. Nahuel, un placer conocerte, espero tenerte pronto por la ciudad de Rosario y poder disfrutar de tu música en vivo. Dale, ojalá, muchísimas gracias por este espacio. Te mando un abrazo, nos vemos. Gracias, Nico. Chau, chau. Nos vemos.